que entran ahora. Por favor, Manu, Iván, Cristian. Ríete, ríete. Y va a sonreír porque normalmente tuerce el morro, lo tengo que decir. Así es Anabel, Cristian. Adelante. Iván, ¿verdad? Terminamos el día de Nochebuena bastante tensos porque todas o casi todas acusan a Anaís de hacer un papel. ¿Por qué? Por el enfado del otro día. Una cita con él y seguisteis hablando de todo este tema. Vamos a ver en qué quedó. No, no, no podemos tener 40 citas tampoco. Es la... Se quiere ir. Ya, es lo ha dicho. Yo os diría... Es que yo soy como soy y no quiero ser como nadie. No, no, el plató de... No, nada, es que luego va... actualidad pasa por un monitor de Telecinco por el pasillo y ve eso, dice que le dé a Anaís que esté tranquilita. Vamos a intentar recuperar aquí la paz y vamos a invitar a Petri Ruiz, a que entre. ¿Quién es Petri? Una pretendienta. Petri, sí, Petri Ruiz, una pretendienta para Cristian. Adelante. Sí, me mandó una foto suya y me puso... Bueno, y entonces no tienes nada que preguntar a... ¿Tiene... Que tiene un nombre muy lindo. Diolinda, cuando quieras. Eso da igual. No, que me ha caído bien la chavala. ¿No? ¿Iván? Sí. Es Anaís. Ha llorado muchísimo y yo no sé, esto ya podemos ver a Anaís mucho más relajada. Anaís, ahora puedo decir ya buenos días, ¿no? Bueno. Más o menos. Más o menos. Has llorado muchísimo. Demasiado. Me han dicho que has estado realmente mal, afectada. Fuera del plató, porque le ha dado el bajonazo, porque han dicho que ella el otro día... ¿Cuándo? A ver, María. Perdona. Pero vamos a ver, ¿no sabéis que hay una presentadora aquí? Sí. ¿Otra bocazas? Sí. Bien. Anaís está fuera, está escuchando todo, está muy dolida por dentro. ¿Por qué? Porque siente que vosotras le estáis haciendo la cama. ¿No? Sí. A ellas. A ver, Paula. A ver, en el momento que a mí me lo dijo no había nadie... ¿Sois amigas? Sí. Iris, ¿y tú? No, hombre. No, somos... No sé si... Para conocer a los... Esto es importantísimo en una pareja, ¿eh? Conocer a las personas que siempre están con el novio. Sí. O con la novia, en este caso. Anabel. Pretendientas que van a hacer un reto para Manu. Paola y Saila vienen preparadas pues para conocer a tus amigos, a tu cuadrilla, para causar buena impresión. Y esto no suele ser fácil, ¿eh? Nacho, tampoco, ¿eh? Ni conocer a los suegros, ni conocer a los amigos, ni conocer en general. Bueno, la primera en entrar es Saila. Y Ana, que